¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? En este año 2022, no desde ahora, ya ocurría antes también, pero se han acrecentado los conflictos sociales, las tomas de carreteras, las, vamos a decir, posiciones de cerco a las minas, cortándole su línea logística, incluso en Coahuane, cortándole su abastecimiento de agua, no para la mina solamente, sino para el campamento donde están los trabajadores y sus familias, lo cual es algo criminal, ¿no? Y estas medidas tendrían que tener en un Estado de Derecho, respetando la ley y la Constitución, respetando el derecho a la protesta, por supuesto, pero pacífica, sin atentar contra otros seres humanos, sin atentar contra la propiedad privada, sin atentar contra los bienes públicos, ¿no? Tendría que tener, digamos, una respuesta firme, institucional, legal, democrática, del Estado, del gobierno, que supuestamente nos representa para mantener la autoridad de acuerdo a la Constitución y la ley. Pero el gobierno está ausente de esa tarea. El gobierno no ejerce esa tarea. Y la pregunta es, ¿por qué no la ejerce? Y yo creo, como primera respuesta, que no la ejerce porque, empezando por el presidente de la República y siguiendo por los ministros y los principales funcionarios que este gobierno ha nombrado en esos cargos, ellos sienten que esas protestas son no solamente justas, sino son las estrategias adecuadas para reclamar lo que consideran debe ser atendido. Entonces aquí tenemos un problema, ¿no? Porque quien debería hacer de intermediario, crear condiciones para una mesa de trabajo o de concertación o de diálogo o de recuperación de la confianza, que es el Estado, ¿no? Entre las partes, que sería la empresa privada, la minera y las comunidades, ¿no? El Estado, en este caso, en sus dirigentes máximos, tiene a personas que podrían estar tranquilamente entre los que han tomado la carretera. Primer asunto, un asunto de ubicación. Yo soy gobierno ahora, soy presidente, soy ministro, pero hace 2 años yo estaba con esos trabajadores tomando carreteras para exigir a veces plataformas impresentables, imposibles de ejecutar. Y ahora soy presidente, ahora soy ministro, ahora soy autoridad. ¿Qué hago? Lo primero que hago es me digo, no hago nada, porque de hecho, digamos, como gobierno tendría que renunciarme. Dejo que los temas avancen y se acrecien. Primer tema, entonces, problema de ubicación. Pero el segundo es más complicado. El presidente Castillo, cuando era candidato, sus mítines, sus propuestas de gobierno, que no eran muchas, en el marco de la gran bandera del cambio de constitución, un concepto hueco, sin contenido, pero que convenció a muchas personas de que votando por el cambio de constitución se solucionaban los problemas del empleo, de la educación, de la salud, de los ingresos, es decir, una gran falsedad, ¿no? Pero además una poca responsabilidad, porque al final del día ese que era el candidato o esas personas que estaban ofreciendo este tipo de cosas alentaban también en todos los mítines y pueblos por donde caminaban en el Perú todos son todos subrayados los pedidos y demandas que hacía la población, ¿no? Los ronderos querían ser también policías, lo haré. Los antimineros decían, nosotros queremos que se vayan las empresas extranjeras, cambiaremos los contratos para que el Estado tome posición de los recursos que son de los peruanos, no más pobres en un país rico, etcétera, etcétera, etcétera. Iban luego donde los cocaleros, y los cocaleros decían, nosotros te apoyaremos, pero tienes que expulsar a la DEA y volver a que nos permitan sembrar coca indiscriminadamente, lo haré, ¿no? Y así iba diciendo irresponsablemente, y a todo el mundo, con pedidos cada cual más digamos, inadecuado que el otro. Ya por principio lógico, siempre en la historia de la humanidad no se puede
digamos, estar bien con todos. Hay que tomar algunas acciones en bien de la mayoría. Esa es la lógica un poco de la priorización en la política. Pero decirle sí a todos sin mayor responsabilidad es un poco crearse un gran problema a futuro. De hecho, el entonces candidato Castillo y el Partido Perú Libre que lo presentaba, dicho por ellos mismos, no pensaban ganar la elección. Ya la ganaron, ya son gobierno, ya son parte del Congreso, ya están en posición de ejecutar, de tomar decisiones. Pero como su concepto es muy hueco, como su pretendido cambio de constitución no es constitucionalmente viable, ni política ni socialmente tampoco, entonces se han quedado en frases. Pero ahora viene el problema. Decía que el primer problema es la ubicación del gobernante frente al que genera el problema, porque se siente parte de ese grupo. Y entonces, ¿cómo va a ejercer autoridad si siente que lo que está pasando es ilegal, ¿no? Violento, anticonstitucional? Sin embargo, es lo que deben hacer. Pero lo segundo es que cuando estuvieron en la campaña, el presidente Castillo, cuando era candidato, ofrecieron muchas de estas cosas. ¿Cómo le van a decir que no ahora si ellos alentaron este tipo de actividades, de acciones? Es más, el presidente, si alguna experiencia tiene, es la de ser un dirigente sindical de los maestros o de un sector de los maestros que toda su vida ha transcurrido, su vida profesional, no en el aula, en la zona rural, no, sí, ha estado ahí, pero la mayoría del tiempo ha estado con licencia sindical. Entonces, lo que sabe hacer es boicotear, es generar caos, es generar este tipo de acciones. Imagínense. Entonces, si tenemos estos dos elementos de arranque, ya ni siquiera estamos discutiendo el contenido de lo que se pide, vemos también que el gobierno, tercer punto, no tiene autoridad ya como gobierno, independientemente que sea el señor Castillo el presidente y los ministros que están ahora. Porque el gobierno, hace muchísimo tiempo, no hace un trabajo fino, por ejemplo, para garantizar que los miles de millones de soles que se han generado en los últimos 10 años por concepto de canon, sobre canon y regalías, hayan ido a obras que directamente benefician a las poblaciones y comunidades que están en los alrededores de las minas, si es el caso minero, o del gasoducto, o de los proyectos petroleros. Solo en minería se estima que en los últimos 10 años han habido 40 mil millones de soles de canon. Ustedes saben, se obtiene el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras en este caso, y este impuesto a la renta es evidentemente mucho mayor cuando hay más utilidades, y ese es el tema que está pasando hoy día en Perú. Pero en los últimos 10 años, 40 mil millones de soles. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que en esas comunidades no haya agua y desagüe, no haya caminos mínimamente viables, transitables, no haya conexión de electricidad en muchos casos, wifi de cierta calidad, conectividad, no haya centros educativos mínimamente equipados ni centros de salud de la misma manera para garantizar un primer nivel de atención de la salud? Entonces la protesta es un caldo de cultivo permanente para que agitadores y dirigentes que no quieren la minería y el que lo que quieren es el caos, en nombre de estas obras no realizadas, ¿por quién? Por los gobiernos municipales correspondientes, por los gobiernos regionales, e incluso por el gobierno nacional, por los gobiernos nacionales, porque no es un tema en honor a la verdad solo del presidente Castillo, ¿no? Entonces, esa incapacidad gubernamental acumulada, principalmente de los gobiernos subnacionales, que prefieren hacer plazas de toros, nuevas plazas de armas, nuevos locales municipales, y no agua, desagüe, wifi o centro de salud. Entonces, eso ha generado que hoy día tengamos una mezcla de circunstancias variopintas, pero expresadas en una protesta. Entonces vienen ya las protestas ya sin sentido, porque el tiempo está para eso, ¿no? Si el presidente de la República mismo es alguien que estaba hace 2 años haciendo ese tipo de acciones, bueno, ¿yo por qué voy a perder mi oportunidad como dirigente antiminero de expulsar a las compañías mineras en el óptimo de mi posición, de mi punto de vista, ¿no? Entonces están haciendo de las suyas, y como el gobierno no actúa, avanzan, y eso genera todo un problema para el Perú, ¿no? Estamos con un precio del cobre altísimo,
que seguirá subiendo según todos los analistas y no podemos producir cobre. No podemos producir cobre porque una de las principales minas está imposibilitada de producir, ¿no? Pero no solamente una, hay varias minas, también de oro y de otros metales que están en esos problemas. Yo creo que las empresas mineras tienen que, yo creo que el Estado, en primer lugar, es el principal actor que tiene que cambiar su rol, pero por el momento eso es imposible con el actual gobierno. Pero las empresas mineras, desde mi punto de vista, tienen que repensar cuál es la lógica con la que están desarrollando sus políticas comunitarias, sus políticas de responsabilidad social. De hecho, plantear políticas que son políticas flat, sin considerar caso por caso la realidad tan diversa, tan variopinta que tiene el Perú, es un error, ¿no? Mirar desde lejos algunas de ellas con sus directorios, tal vez en otros países, encargando a funcionarios aquí, peruanos o no, pero que en realidad durante muchos años se han dedicado más bien a ver sus intereses y no los intereses del país y de la empresa, y en consecuencia han generado en la población, en esas comunidades, además de tener temas pendientes con el Estado, una suerte también de calificación negativa, de falta de credibilidad hacia la empresa. Entonces las empresas mineras se han encargado, por su falta de visión, por su inadecuada metodología, en crear unos escenarios antimineros, pero ya no antimineros en general, sino anti, ¿no? Sauder, anti las Bambas, ¿no? Así en particular, en diversas zonas y con diferentes niveles, ¿no? En algunos sitios más que en otros. Eso es responsabilidad de las empresas, ¿no? En lugar de predicar con el ejemplo, de generar condiciones de mayor acceso, de confianza con la población, se han dedicado incluso a ver intereses personales y subalternos que en algunos casos tienen temas hasta están en el límite con la moralidad y con la ley. Entonces, ante esas prácticas, definitivamente, la población dice, bueno, encima que no quiero que estas empresas estén, encima tienen prácticas, tienen personas que están dando mal ejemplo y creando estas condiciones negativas. Entonces, mal momento del país, mal momento de las empresas mineras. El diagnóstico, entonces, debe cambiar. Hay que mirar un poco la realidad y cuando los conflictos ya estallaron y con un gobierno que no ayuda, que más bien sentimentalmente al menos está con los quienes están tomando estas acciones violentas y radicales, hay que repensar con inteligencia todo este tema y mirarlo como se mira profesional y científicamente cuando un conflicto ya estalló. Cuando un conflicto ya estalló, hay que hacer control de daños. Hay que volver de repente, retroactivamente al punto en el que fallamos, me refiero a las empresas mineras, ¿no? Y a partir de ahí reconstruir, incluso con el capital humano nuevo que se necesite, una confianza que mientras no esté restituida, de nada valdrá tener la razón legal, de nada valdrá tener la razón económica, seguirán los problemas, seguirán los conflictos y las empresas no tendrán la autoridad moral para pedir lo que les corresponde pedir porque la población está en contra. Y el Estado cambiar, el Estado tiene que hacer su tarea. No puede ser que la comunidad esté tan confundida por sus tremendas necesidades que le exija a la empresa que haga las tareas del Estado. Que hay necesidad de poner un camino, no, que lo haga el Estado. El Estado no solamente es el gobierno nacional, también es el municipio, también es la región. ¿Y tienen dinero? Claro que tienen dinero. Ya lo dije, con los recursos del canon y sobre canon, hay suficientes recursos para atender lo básico. Pero hay que cambiar esta cultura de que el canon sirve para obras totalmente improductivas, ¿no? Que pueden ser interesantes, pero que un buen alcalde, un buen gobernador regional tiene que saber conducir a su población y decirle primero agua y desagüe, primero caminos, primero centro de salud, después plazas de toros, estadios, nuevas plazas de armas, nuevos locales del municipio, etc. Para eso se necesita ser gobernante, para saber conducir a la población. No para decir sí, sí, sí a todo y menos para tener una visión de pigmeo con respecto a lo que hay que hacer. Ahora, ese Estado en este momento es incapaz de ver eso, porque quienes están conduciendo al Estado, al gobierno, desde el punto de vista de las diferentes funciones en este tema, pues son simplemente representantes de esos grupos que están hoy día radicalizando, entorpeciendo, al punto que en el caso de Sauder están pidiendo que les paguen miles de millones, ¿no? Miles de millones de soles o de dólares
para restituir lo que supuestamente ha sido un pago por los terrenos de las comunidades que en su momento consideran debieron pagarse. Y no solamente eso, están pidiendo una participación en la empresa. Lo único que falta es que pidan una participación en el accionariado de la matriz, ¿no? Semejantes despropósitos solo surgen en medio del caos, del desorden, de la falta de visión y también, hay que decirlo, de las consecuencias de un trabajo que no es reciente, totalmente inadecuado, que han desarrollado las empresas mineras, mea culpa. Tienen que hacer, porque si no estamos mal, y el Estado. Suerte tal que ante esos dos fracasos, pues los comuneros y sus dirigentes están muy, muy enfadados, y los antimineros, que no son la mayoría, tienen el caldo de cultivo para pedir lo que quieren. Tal la situación, estimados amigos.